Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen informativo de Zona Centro Noticias. Hoy lunes 14, ya de enero del año 2019. Cosas importantes que compartir con usted. Este mediodía se dio a conocer ya finalmente los nombres de las víctimas de un ataque que se perpetró en el municipio de Yautepec. Fue en los festejos del barrio de Ixtlahuaca, municipio de Yautepec, la noche del sábado, cuando tres hombres y una adolescente de 14 años fueron asesinados a balazos y tres personas más resultaron heridas, entre otras, pues un menor de 12 años. Fue en la calle Analco y carretera y las carreras del citado barrio, dentro de un negocio de venta de cervezas, donde llegaron cerca de las 11 de la noche con 30 minutos, dos hombres a bordo de una motocicleta, y a decir de testigos, uno de ellos armado con un rifle cuerno de chivo y disparó de manera, a todos los presentes. A consecuencia de este ataque, en el bar ubicado a espaldas de la iglesia del barrio, quedaron sin vida Antonio, de 33 años, Roberto, de 34, y Yair, de 32, cuyos cuerpos fueron levantados a partir de las 3 de la mañana con 10 minutos del domingo. Asimismo, resultado de este ataque, quedaron lesionados y fueron llevados al hospital Abdiel, de 34, Rosalba, de 40, y dos menores, uno de 12 años y una jovencita de 14. Lamentablemente, la joven de 14 años murió momentos después de ingresar al hospital. También este fin de semana, sujetos armados y encapuchados que viajaban en un auto Nissan Suru color blanco y en una motocicleta dispararon cerca de las 9 de la noche con 20 minutos, dispararon a un hombre y a su hijo de 4 años de edad en la colonia La Nopalera de Temisco. Ahí falleció el infante y dejaron gravemente herido a esta persona, al papá. Esto ocurrió en la calle 31 de marzo, cerca del panteón de la colonia La Nopalera. Ahí quedó herido Marcelo, de 46 años, y lamentablemente su pequeñito, su hijo, Said, de 4 años de edad, perdió la vida. Por su parte, el comisionado estatal de seguridad en Morelos, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarnero, señaló que el cártel Jalisco Nueva Generación es quien incrementó la violencia por el reacomodo de plazas en los municipios de Temisco, Yautepec y Emiliano Zapata. El comisionado añadió que los reacomodos entre cárteles de la droga se dieron tras el cambio de alcaldes y la rotación de mandos de la policía municipal. Efectivamente, hubo un incremento en los homicidios en este fin de semana pasado. Como tú dices, más allá de lo que se dice de que es un reacomodo de la delincuencia, efectivamente, bueno, para nosotros hay varios factores. El primero es que nosotros le hemos estado pegando a varios de la delincuencia. Ahorita, lo que va de enero, llevamos aproximadamente 380 detenciones. No todos de delincuencia organizada, pero sí algunos importantes que todavía están con la carpeta de investigación abierta y por los cuales yo no puedo decir ahorita su nombre, pero ese ha sido una especie de no de vendetta, sino de reacomodo entre ellos. Y ayer por la tarde también en el municipio de Emiliano Zapata, en la calle Aguascalientes de la colonia 3 de Mayo, fue asesinado con su propia arma de cargo el policía vial Miguel Ángel Flores Núñez, presumiblemente por un automovilista que intentó infraccionar. De acuerdo a la información extraoficial, se sabe que el uniformado le marcó el alto al conductor de un automóvil Versa o Sentra gris oscuro, pero este se habría dado la fuga hasta que fue interceptado en la calle Aguascalientes, donde el automovilista, quien se presume iba acompañado de otras personas que viajaban en un vehículo Mazda color azul, lo enfrentaron, lo desarmaron y con su propia arma le dispararon en la cabeza. Pues en los autos viajaban tres hombres y dos mujeres que son buscados por la policía. La autoridad, hasta donde ha informado esta mañana, tiene ya datos importantes, como lo es el número de la placa. Un incendio consumió una vivienda y tres automóviles en la colonia Universo. Este incendio ocurrió en la calle Escorpión de esta colonia Universo de Cuernavaca la noche del domingo, cerca de las 11:50 minutos. Consumió parte de la vivienda y parcialmente tres vehículos. Los bomberos de Cuernavaca acudieron a combatir el fuego e informaron
y a la entrada del domicilio habitado por una persona de la tercera edad que resultó ilesa por fortuna, se almacenaban leña, cartón y llantas, y de ahí se habría originado el fuego. Las llamas consumieron al frente pues un automóvil Phantom que estaba sin usar, una camioneta Nissan y un auto Ford Topaz con placas del Estado de México. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar, pero sí daños materiales. Hoy las autoridades estatales y federales dieron a conocer que lograron desarticular un comando de la delincuencia organizada denominado Comando Tlahuica de Temuac. La fiscal especial de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, Adriana Pineda, dio a conocer que las tres personas que aparecieron calcinadas dentro de un vehículo en Temuac el pasado jueves fueron privadas de su libertad con la finalidad de hacerles daño y con esto sembrar el terror en el municipio. Se siguieron las líneas de investigación y se logró detener a los presuntos responsables, quienes pertenecen a este denominado grupo delincuencial Comando Tlahuica. Este grupo también estaría relacionado con el ataque a dos mujeres y una niña dentro de su domicilio en el mes de septiembre de 2018. Las autoridades explicaron que según las investigaciones que comenzaron el 19 de diciembre de 2018, estas investigaciones comenzaron por la desaparición de una joven, de una mujer, en el municipio de Jonacatepec. Su familia presentó una denuncia por desaparición de persona. Posteriormente, el jueves pasado, pues aparecieron estos cuerpos de tres personas calcinadas. Esto vino a generar una serie de investigaciones en Temuac que concluyó con el cateo en dos inmuebles, en un hotel denominado Paso del Sol en Amayuca, donde se encontró el cuerpo de la mujer desaparecida en diciembre, y hubo otro cateo en el rancho Los Ocampos y todo en el poblado de Huazulco. Ahí hubo estos cateos y detuvieron siete personas. Fueron detenidos Enrique, María, Rosario, Salvador, Elvia Julisa, Abraham, Eden Levy o Alberto. Ellos son los detenidos, son siete personas, seis están por secuestro y uno por feminicidio. Esto fue lo que dio a conocer la autoridad esta mañana, y donde dicen, bueno, tras detener estas siete personas ahí en Temuac, se logró evitar que se cometieran más asesinatos, porque tenían planeado asesinar más personas, entre ellos policías y colaboradores del alcalde de Temuac. Una persona sin vida y otra más herida dejó como saldo el ataque a balazos registrado esta mañana alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Teopanzolco, frente al número 641, en el Colegio Americano, muy cerca del Colegio Americano. Las víctimas viajaban en una camioneta Mazda color gris con placas del Estado. Sujetos armados, de los que hasta el momento solo se sabe viajaban en un auto Surus rojo, dispararon contra las víctimas y escaparon. En el lugar localizaron pues a una persona ya sin vida, las autoridades, y otra más herida, un hombre de 70 años, fue llevado al hospital para su atención. De los responsables, pues no se logró su detención. La tarde del domingo, también en un domicilio de la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, fue asesinada a balazos en la espalda una mujer identificada como Claudia Clara, de 26 años, por unos hombres desconocidos que viajaban en una camioneta Blazer color rojo. El crimen se reportó a las autoridades cerca de las 3 de la tarde, luego de que los vecinos escucharon varios disparos en la zona. La policía acudió y encontraron en el domicilio el cuerpo de la mujer con impactos de bala en la espalda calibre 40 milímetros. Además, se encontraron cerca de un auto con impactos de bala. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana firmaron el decreto por el cual se declara el año 2019 como año del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar, en conmemoración al 100 aniversario luctuoso del general revolucionario. El decreto presidencial establece que, además de organizar actividades para difundir el legado de Emiliano Zapata en todo el país, la papelería del Gobierno de México, la papelería oficial y de las entidades deberá llevar la leyenda 2019, año del caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar. A la proclamación del año del general Emiliano Zapata, el caudillo del sur nos dejó un legado de valor, tenacidad y lucha por la igualdad, justicia social y libertad. Nuestra administración abraza los principios básicos de aquel campesino que con tenencia se logró combatir el emblema del agrarismo en México y emblema mundial. Nos inspira el valor que tuvo en su lucha,
Ese mismo valor será que nos mueva para cambiar y activar a Morelos. Creo que es de justicia este acuerdo de que el año en que estamos, 2019, que se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, se dedique en homenaje a Emiliano Zapata Salazar. Como aquí se ha expresado, va a haber un programa todo este año para recordar Emiliano Zapata. Toda la papelería oficial del gobierno va a llevar el nombre y se va a recordar al caudillo del sur. Y en temas de política, en el Congreso de Morelos las cosas se siguen empeorando. Hay una división, hay 15 diputados que han formado un bloque y hay un bloque de 5 diputados. Bueno, el bloque de 15 diputados que aprobaron el presupuesto 2019 como quisieron y se dieron 100 millones de pesos, pues ahora buscan todavía más venganza. Buscan destituir al presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Otelo Martínez y Rosalina Mazari Espín. Los buscan destituir porque ellos pues no aprobaron este presupuesto tan cuestionado que los diputados en la madrugada decidieron aprobar. Política, recibimos recibimos documentos el pasado viernes 11 de enero en curso. Varios diputados presentaron a la Junta Política 2 escritos por los que solicita la remoción a sus cargos del presidente de la mesa directiva y de la Comisión de Hacienda, diputados Alfonso de Jesús Otelo y como la Rosalina Mazari, y la principal razón por la que se solicita las remociones que incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó en la sesión del día 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto de egresos 2019 y otras leyes. En lugar de permanecer en el recinto, ustedes vieron el video, salió corriendo el presidente con la presidenta de la Comisión de Hacienda, cumpliendo un desacato y no obedeciendo lo que decía la mayoría del Pleno, que era votar ese presupuesto, ese paquete 2019. Inmediatamente también el otro grupo de diputados, el grupo de 5 diputados, emitió un comunicado donde pues está pidiendo y está haciendo un llamado a sus compañeros, a los 15 diputados, a que renuncien a sus impulsos de venganza, porque pues dice que ellos se negaron a secundar su decisión de someter a votación el presupuesto porque según su análisis jurídico estaba fuera de cualquier marco legal. Pero además dijo, les parece muy peligroso que tan solo pensar que hay quienes disfrutan del encono que insisten en sembrar el poder legislativo. Pero hay una parte también en este comunicado donde pues están pidiendo que no se caiga en actos de corrupción. Y vamos a escuchar. A mí me preocupan temas más fuertes, como el tema de que ya el Tribunal Superior de Justicia ya emitió un tema contra el presupuesto, incluso el tema del campo, donde ya los campesinos dijeron que van a venir porque al final del día no se ven reflejados en el tema presupuestario. Yo creo que esos son los temas que nos tienen que estar preocupando hoy y no un tema de esta situación, porque al final nos está complicando bien. Yo creo que aquí hay un tema que tenemos que revisar y que prácticamente es la situación de que pueda haber consensos entre la Junta Política prácticamente y la presidencia de la mesa directiva. Yo creo que es un tema que tendrá que sentarse ellos a revisar y a platicar. Y este fin de semana algunas estaciones de venta de gasolina aquí en Morelos cerraron por algunas horas el servicio ante la falta del producto. Después de que llegaron, usted lo sabe bien, desde el viernes, automovilistas de la Ciudad de México, Estado de México, para cargar combustible aquí a Morelos. Pero bueno, hoy el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, explicó que el reporte que se tiene hasta esta mañana es que solo 2 estaciones para venta de gasolina presentaban falta de combustible en Morelos. Lo demás está operando de manera regular. También Protección Civil ha realizado recorridos de supervisión para que no se venda gasolina en garrafas, garrafones o cualquier recipiente porque puede ser un peligro.
El titular del Instituto de Infraestructura Educativa de Morelos, José Silva Vandala, informó que en el mes de mayo será concluido y entregado el edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es el mayor edificio de reconstrucción educativa que fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Tiene una inversión de 392 millones de pesos, lleva un avance del 50%. Y bueno, también hoy el titular de esta infraestructura educativa ha señalado que a más tardar en el mes de junio van a entregar las 1.342 escuelas de Morelos dañadas por el sismo. Nosotros vamos a hacer el compromiso público hoy con ustedes que en mayo, y por ahí debe de estar la empresa, en mayo vamos a entregar esta obra. Así como la ven, en mayo entregamos la obra. ¿Cuántas escuelas faltan? Bueno, el número cerrado, te decía yo, son 1.342 hoy. Y a partir de este momento, también públicamente, yo les pido de favor que los medios nos vayan acompañando, porque semana a semana vamos a ir entregando de 2, de 3, de 4, de 5 escuelas por semana. Y hace unos momentos, Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos, ha designado al capitán Francisco de la Paz Molina Villalobos como coordinador general de la Policía de Investigación Criminal. Francisco de la Paz Molina, este nuevo titular de la Policía de Investigación Criminal, es capitán de navío del Estado Mayor de la Marina. Les recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96.5 de su Radio FM aquí en el Estado de Morelos. Que tenga usted muy buen provecho. Temporada de frío, no te automediques. Ante dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos llorosos, fiebre, tos y dolor corporal, acude al centro de salud para recibir atención médica. Protégete a tiempo y vacúnate contra la influenza. Es segura y gratuita. Morelos, anfitrión del mundo.